Son las 11:02. Totalmente en vivo, mi querido Serge, como se hace la televisión. 11:02. Y hashtag se me ocurre que sepamos lo que está en la mente de la productora en este momento. Lo tenemos. ¿Sí? Lo tenemos. Sí. Sigan en YouTube. Y a mí también, sí, síganos. Es contenido de calidad. Muy bien. Ya saben, tienen que responder lo que creen que respondió la productora. Primera pregunta. ¿Cuál de tus conductores crees que podría ganarse la lotería? La productora es muy de vibras. Es muy de vibras. ¿A quién le vibra ella? ¿A quién podría ganarse la lotería? Tú dices que tú. Espero que piense decretado. Para que le eche buena vibra. Además tengo que comprar el boleto. Yo también, por favor. ¿Tú crees que ella cree que tú? Sí, justo ayer aposté. Tienes razón, la vida ha sido muy injusta contigo. ¿Jimena? Sí, es que Jimena tiene muy buena suerte, lo he visto. ¿Tabata? Tabata, yo ¿Por qué está rancio tu pizarrín? Ay, no sé, amigo. Está como yo. Está al revés. ¿Jimena? Ay, está al revés, ya se acaba para siempre. Wow. Está al revés. No. Según yo, es el sistema más simple que existe. Pero aún tiene fallas. Porque sin palabras me toca 6 números. ¿Quién se gana todas las quinielas? ¿Quién gana todas las apuestas de este programa? ¿Quién es la de la suerte? Tabata de la suerte. Patito y yo. ¡Ay, no! Vamos a ver qué dijo la productora. ¡Tabata! Patita de la suerte, ¿eh? Ya repite eso, ¿eh? Yo no. El que más me invierte la apuesta es para sí, claro. Sí, totalmente. Por probabilidades puede ganar. Y, pero es su vicio, es uno de sus vicios, mi querido Serge. No vamos a exponer aquí a las personas. Tabatita de la suerte es una medallita de tamaño real que puede comprar usted. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿A cuál de tus conductores le cuesta más pararse en la mañana? ¡Ujule! ¿Quién no es una morning person? Oye, ya está Mía Salinas aquí. Hola, Mía, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahí está, véanla. Salúdenla. Capi, concéntrate. Hola. ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 Etiquetas boca, en sus historias. Ok, ya, perdón. ¿Qué fue? Lo que dices es que Mariano. Sin duda, me cuesta mucho. Tengo que aceptarlo. Me cuesta trabajo levantarme. Sí. Ricardo, pero no es lo llega que de malas. Pienses, lo que Richie, piensa si no la productora. De malas. Tú dices que Pato. Pato, le veo la cara en el sillón así de... como zombie. No, pero así camina Pato, lento. Buenos días. No, pero sí, siento cuesta, que me da, le cuesta trabajo. Es el único que llega en pijama, mi café. Sí, Mariano también. Este día le hablé por teléfono para despertarlo y tampoco me contestó. No puedo creerlo. Si a Sergio no le responde. No tenía datos. Mauricio. Ay, apenas llega con la moto que usa, porque siempre vienes bien despeinado, amigo. Apenas. Ay, pero si ni pelo tengo, Chris. Es que también es velador, también trabaja velador. Mariano. Es que Mariano en las mañanas no habla. No. Varias veces le digo hola. Ahorita apenas empezó a hablar ahorita. Pato. Llega modorrito de su carita a la también. Mañana, sí. Patito, sí. Ay, Pato. Con olor a almohada. Sí, es verdad. Buenos días, compañeros. Pues, yo no lo pensaría de mí, pero sí lo pienso que Maru tal vez. Sí, lo decir, ¿tú piensas que alguien piensa que por las llegadas en safe? Muy bien, vamos a ver qué piensa la productora. Tiene que ser Pato. La productora dice que Pato. Pato. Quiero dormir. Andar pausado. Tienes tres hijos también. Sí, cuesta más, ¿no? Sí, sin duda. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de tus conductores es el más ojo alegre? Fácilmente. Si te metes a ver su Instagram, hay puro vato o pura morra, dependiendo del caso. ¿Quién es el más ojo alegre según la productora? Ya, ponte tú, Ricky. ¿Tú dices qué? Ya, Ricky. Ya, Ricky. Está bien loco, Ricardo, de temas. Ricky ahorita está en Brahma. ¿Tú dices que Ricky? Ricky, Ricky. No importa cuándo lo diga. Tú dices que yo, oye. Ay, no. Está casado el Capi. Perdóname si esto te compromete, pero sí es lo que Capi pienso. Capi no es ojo alegre. Bueno, a lo mejor tienes acceso a mi buscador de internet. A ese sí está turbio. Ricardo. Ay, caro, ay, órale. Ay, los muslos, raro. Ricardo, ay, Ricardo, ¿llega alguien?
que le gusta y luego, luego se apunta. Me ponte bonita y está pegado en frente. No le gusta, Sergio. Se le cae el pizarrón. Sí, sí, oye, sí. Cristian, ese masaje que hicieron con bambú. Perdón. El otro yo, oye, pero si no te necesito, ¿qué andas haciendo por acá? Y el otro. No, una no me has presentado. Una desde que te conozco. Porque solo te acercas. Una. Protege. Y es más, Ricardo, ya deberías enmicarte para protegerte. Ricardo, también. Ojo, la Grecia. Ah, tú dices que Mitch. Ay, amiga. Ay, cuando éramos amigas. Mitch también. Somos amigas, es que pero chondillo. Sí, guapo, es que chondillo, ¿eh? No, tú ves cosas no es cierto, Capi. Yo cada vez le veo menos botones. Por ay, qué cabrón, no es cierto. Ahorita fuera la lleva solo mis ojos son tuyos. Eso sí, güerito, yo nada más digo que Margarita, soy... está bien. Margarita, ¿qué? Sin duda, Margarita tiene el ojo más alegre de la televisión. Margarita, de acuerdo mexicana. También. Margarita, es un alma libre. Es un alma libre, pero... Es un alma libre. Y la hace de todo, Margarita, ¿eh? De todo, le echa variedad. Vamos a ver qué dijo Maru. Ricardo. Eso, mi Ricky. 3 de 3. Pongan sus redes sociales aquí para que manden ahí sus packs. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Todo hay tiempo? Sí, ¿no? Sí. ¿Estamos al aire todavía? Sí. ¿Cuál de tus conductores es el más miedoso para ver pelis de terror? Híjole. ¿A quién le afecta eso? ¿Quién llora, se abraza, sufre cuando ve películas de terror? Vamos a empezar de este lado porque soy impredecible. Lucecita. Es que Luz, sí. Ay, mi amor hermoso, quita esa película. No me gusta eso, mi amor. Ella lo acepta. Sí, es cierto, mi Luz. Te da miedo a veces. Mucho miedo, tú me vas a cuidar. Sí, yo te a ver, lo de Ojo Alegre. Luz Elena, mi amor. Margarito. Apaga la película. Eso. Ni la prendes. Ve las películas con la luz prendida. Un chiste. ¿Te gusta ese chiste, Luz? Películas con luz. ¿Sabes? ¿Eh? ¿Sí? Feliz con luz. Tienes que Tabata. Tienes que Tabatita. ¿Te da miedo? O sea, ve algo en el noticiero o así, es que, ay, ¿por qué lo vi? Sí, sí, porque lo vi. Ella es bien sensible y siempre quiere llorar por sí. Todo. Ah, no, pero las películas de terror grito mucho, pero me aguanta. Ahorita sí llora. Pero avisa. Sí. De repente estás así, quiero llorar. Todas las historias de fantasmas las cree. Pero las amo, Serge. Te gusta, pero te asusta. Hablando. ¡Guácala, qué rico! De las películas de terror. Pero es que así somos los de provincia, los de pueblo. Se me apareció el diablo. ¡Cállate, cancelado! Jimena, ¿qué? Sí, sí, llora todo el tiempo. Jimena llora, Jimena. Jimena, claro. Lucy, Tabata. Lucecita y yo, sí, tenemos eso sí. Y Tabata. Tú estás como un conejito peludillo. Ah, ¿por qué lo de peludillo? Tabatita, adorada. Hola, también te da miedo las peliculitas de miedo. Sí, sí, me dan miedo las peliculitas. ¡Qué buen compañero, Capi! Vamos a ver qué dijo la productora. Sí, de veras. ¡Mitch! Me encanta. Sí, Michelle, me encanta ir a verla solo y todo. A mí me encanta el terror, sí. Eso. Soy bien machino, aunque no lo crean, para ver. Soy súper machino. Un peludito que está viendo Bambi. El payaso eso me da risa. Que te aparezca en la regadera, imagínate. La mano pachona y esa no se lo da nada. La última pregunta, última pregunta. Ay. Ah, la última fue esta, la que acabamos de decir. ¿Con más? Eso. La mano pachona. Eso. Te la estás pasando re bien, mi hijo. Mírala, mírala, de eso se trata. Que venga la alegría, chicos. ¡Oh! ¡Continuamos! ¡Que venga la alegría! Ya estamos por acá en la zona de espectáculos y vamos directo al tema de Yaritza y su esencia, que ustedes saben, los abuchearon en el Zócalo, pero hay quien sale a defenderlos. A continuación es Juan Rivera y su hermana Rosy, quien dan su punto de vista sobre esta situación tan triste. Juan Rivera sale en defensa del grupo Yaritza y su esencia luego de que en el Zócalo capitalino fueran abuchados en la noche mexicana. La neta, a mí se me pareció una... sí, machín, o sea... muy mala onda como los trataron. Tal vez se pudieron haber expresado de una mejor manera, pero la realidad de las cosas es cuántas personas no han cometido errores mucho más graves que esas y le quieren acabar la carrera a una niña o adolescente de 16 años. Es una locura.
Entiendo que la gente se pudiera haber ofendido, pero no para tanto. Su hermana Rosy pide que la gente tenga misericordia de los comentarios que hizo la agrupación. Yo no creo que lo hizo con malicia. Yo veo a una joven que fue súper sincera, no pensó en ser artista. A mí no me ofendió, yo anhelo de que si queremos enseñar algo, si queremos dar una lección, si queremos que ella aprenda, que se haga con amor, que tengamos misericordia. ¿Quién no a los 16, 17 no dijo una burrada? Los Rivera, al igual que los integrantes de Yaritza y su esencia, radican en Estados Unidos. Es como personas que al final del día igual son mexicanos y que viven en Estados Unidos, pues igual prefieren el chicken. Yo no sé si a mí me gusta más el chicken o el pollo. Si me gusta más el chicken americano o el pollo de Argentina, entonces no sé a cuál me gusta más, pero igual, con un pollito o un gallito, estoy contento. Con imágenes de Raúl Bolaños, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. No. Honestamente, creo que el meollo de la situación está en el manejo de la crisis, que el manager decida cómo y cuándo, que den entrevistas en México, que hablen con los medios de comunicación. El haber aceptado, ¿no? Todos sabíamos lo que iba a pasar en el Zócalo. Sí. No dejo estar en desacuerdo absoluto con lo que pasó, pero todos sabíamos lo que iba a pasar. Debieron de haberlos protegido un poco más. Y es bien interesante la opinión de los Rivera, porque no dejan de ser, igual que Yalitza y su esencia, mexicoamericanos. Exactamente. No, aparte que se han visto vueltos en el ojo del huracán también. También los han criticado mucho. Y creo que una persona que ha sido tan criticada públicamente, por eso es empática también con ellos, porque les ha tocado. Es momento de hablar de la isla Rexona, desafío en Turquía. Y les tengo muchas cosas que platicar, compañeros. Sí. Cuéntanos, pero estar listos. Pues Betsabe se siente muy presionada y está a punto de tirar la toalla. No, Betsa. Después de que perdieron. Es una de las favoritas de Ricardo, ¿eh? Sí, yo lo sé, pero perdieron y está triste, miren. Pero hoy, de verdad, es de esos días que digo, ¿sabes qué? Ya no quiero yo ser la que marque esas estrategias, ya no quiero ser la que arregle los problemas del equipo, ni la que los motive, ni la que, o sea, que hagan lo que quieran y ya me da igual. Siento que sí estoy cargando con la responsabilidad de liderar al equipo, estar bien con todos y que nadie me vea como una amenaza. Oye, no puedo ni hablar. Es que ha de estar frustrada, ¿no? Se frustró en este juego, porque realmente siempre le va bien. Me dieron ganas de pasar con un papel así, sóplale. Regálale una sonrisa a tu tío Capi. ¿Sabes que no saben perder, han ganado mucho los morados. Y de pronto cuando les va pero, mal. Pero en el tema de Betsa, sí, guardando distancias, por supuesto. Pero es la Wally de los morados. Sí, o sea, es sí, la que sí está tratando de calmarlos, de organizarlos. Sí, relájense. Sí, sí, pero sí, no sí creo que esté exagerando. Siempre gana, absolutamente como dice Jimena. Pues que la caída estuvo fea. De playa alta a playa baja, no tener nada, eso sí estuvo fea. Sí, eso es sí muy difícil. Sí. Sí. Bueno, hablemos de mi gallo, Julieta. ¡Ah! Mírate que bueno. Bueno, ella acepta que cometió un error. Fuerte. Y su equipo la señala como tramposa. Exageraron un poquito desde mi punto de vista. Me habían dicho que ya estaba. Entonces, y por eso después, yo me quité el... cuando te lo quitaste, faltaba el tuyo también. Ah, tenía que tirarme los míos. Sí, porque si lo haces con los ojos abiertos, pues es fácil. Pero bueno, ya. No, estamos platicando. Sí, sí, de acuerdo. Jackie, falta el de Jackie, falta el de Jackie. No, ya valió, ya valió. No entiendo de verdad qué pasa con Julieta, si de verdad le vale tanto hacer las trampas tan evidentes. No lo hagas evidente. No lo hagas evidente porque se nota demasiado. O sea, se nota demasiado. O sea, yo la neta no me escudo. Yo asumo mi responsabilidad y mis errores siempre. La verdad, estoy aprendiendo a convivir entre alacranes. La diferencia es que ayer me picó uno y lo maté. A propósito, ¿eh? ¿Crees que hizo trampa a propósito? No, ¿se le cayó la lengua? ¿Es lo que estás diciendo? No, te voy a decir una cosa. O sea, cuando tú igual están jugando turista, pon tú, y tú agarras un billete de más del banco. No, se acaba el juego, se para y se va. Te voy a decir una cosa. Wally sí es una persona demasiado recta, demasiado. Así tendría que ser el mundo. Que a veces puedes decirle, mi amor, respira. Porque Julieta dijo, sí, fue un error.
sí. No lo vi como trampa. No, pues, no fue trampa, no lo hizo a propósito, estamos de acuerdo. No la ayudes, no los ayudes, porque era trampa ayudar, pero ella no lo hizo por hacer trampa. Sí, a lo mejor la palabra trampa no fue bien utilizada. El problema es que cuando estás tiquiti, 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 y pasa algo que tu equipo no está de acuerdo, te dice tramposo. Sí, sí. Mientras tanto, Cipriana y Maite piensan que su desempeño se ve afectado por estar deprimidas debido a la lejanía con su familia. Pobre. Pues ¿a qué fueron? Yo de mis hijos, la verdad que sí, ya empiezo a extrañarlos bastante. Yo creo que en estos momentos, ya con tantos días por acá tan lejos de ellos, pues sin saber nada de ellos, ¿no? Ya creo que a lo mejor me está afectando un poco. Una de mis hijas estaba ya por dar a luz y eso me trae un poco Dolor mucho en la mente. Con el dolor en mi corazón me vine porque, pues, todo mundo sabe que tener un bebé es un riesgo muy grande. Y Maite, ¿qué dijo? Está escuchando. Maite le hizo como siempre, hermano. Está escuchándola. Ahí está hablando. Yo creo que exageró. Vaya, mira, te voy a hacer. Desde el momento que entras a un reality show como La Isla, sabes algo. Pero pues es la primera vez que va. Ay, pues que no vaya. Claro, no. Date flor. Vienes bravísima hoy, qué bárbara. Pues es que sí, que no vaya. No, yo lo que creo es que sí exageraron el tema de perder y les movió todo. Totalmente se desubicaron emocionalmente. No sabes perder como el favorito. Nunca. Y hoy va a entrar una nueva integrante. ¿Qué? ¿Una? ¿Quién? No va el naranja, pues, ya no va con nosotros. No, va a los verdes, ya dijeron. Va a los verdes. Pero es mujer. Pues dijeron ayer una. Ay, que te mandasen, mi flagüey. Oye, y Gala también lloró por su cuerpo. Luego tenemos que hablar con eso. Estuvo bueno. Maru manda flor a la isla. Maru, se quiere deshacer de mí, Maru. Y vas a ver si no llora a los 5 minutos y acá criticando. Oigan, ahora vámonos con una super invitada. Mía Salina, ya voy para allá porque yo la amo, aquí. Ay, el día de hoy nos acompaña una belleza hermosa. Mía Salinas, bienvenida. Ella nos viene a enseñar cómo se cura un corazón herido, pero antes fuimos a preguntarle al público cómo le hacen ellos para curar una herida del corazón. Vamos a ver qué nos dijeron, ¿va? Claro. Ay, Dios mío. Mira, lo primero para curar un corazón es, creo, escuchar música, sacarlo yo. Y, por supuesto, unos drinksitos con amigas para sacarlo y llorarlo a fondo. Pues, como dice vulgarmente, un clavo saca otro clavo, ¿no? Como unos buenos alcoholes, ¿no? Con un mezcalito, ¿no? Para apaciguar el dolor. Con autoestima, con amor propio, yendo con un especialista también, yendo a correr, a hacer algo que te gusta, pintar, actividades recreativas. Pues yo creo que primero que nada, pues matándote en el gym, ¿no? Primero. Y pues ya, ahora sí que después de todo, después de eso, pues salir de fiesta, conocer nuevas personas. ¿Cómo cura el corazón roto? Unas buenas canciones de la D'Alessio y una buena botella de tequila. Pues yo creo que cambiando de ambiente, saliendo más a divertirse, distraer la mente. Pues con música, definitivamente con música, escucharla, hacerla. Pues mira, se cura de muchas formas, yendo a terapia, con el apoyo de la familia y pues con uno mismo tener la voluntad de seguir adelante. ¿Cómo curas el corazón roto? La verdad, no creo que haya una fórmula, el tiempo. Un corazón herido se cura con mucho amor y pues viendo la vida con mucho amor. Oigan, la mayoría coincidió con la música, por eso Mía nos acompaña, porque ella tiene la canción ideal para cantar con sentimiento, agarrar el tequila, Cor herido, mi regreso después de 9 meses sin sacar música y en verdad que siento que esto marca un antes y un después en mi carrera musical, porque las canciones que saqué el año pasado fueron 3 sencillos y ahora yo estoy componiendo mis propias canciones junto con otros autores y es increíble poder
ahora sí que pues demostrar lo que siento en mis canciones y que la gente se identifique. Es increíble. Y que lo puedas expresar. Porque, digo, ¿te han roto el corazón? Sí. ¿Por eso le escribiste? Ay, mira, no he tenido novio. Pero no te han roto el corazón. Pero sí me lo han roto. ¿Te inspiraste? ¿Te inspiraste en el amor y en las decepciones? Así es. Sí, 100%. Entonces está súper bueno. Una forma para curar el corazón herido. Les voy a decir cómo. A ver, cuéntame. Contacto cero. Cero. O sea, no estoquearlo, no inventar una cuenta nueva. Mejor bloquearlo. Bloquearlo. Sí. Pero hay gente que hace cuentas nuevas. Ah, claro. Y o sea, la cuenta secundaria pasando. Con otro nombre. Yo tengo una que se llama... Bueno, mejor no les digo. No, pero si tengo una cuenta secundaria, me meto ahí a ver todo lo que... Ahí está la inspiración de la canción. Sí. Oye, pero, por ejemplo, ¿eres de las que creen en un clavo saca otro clavo o realmente no esperas que la vida te sorprenda? ¿Cómo curas tu corazón? Sí. Sí, esa es una manera de que te busques a otro y ya se soluciona. Pero yo creo que lo más importante es desahogarte y contar las cosas. O sea, si te sientes así con el corazón herido, como dice mi canción, yo, o sea, por ejemplo, me encanta a mí contarle todo a mi hermana o a mi familia. O sea, sí, cuéntales todo, sácalo. Llora, ellas son los mejores amigos. Que tengas que llorar, exacto. Llorar, yo creo. Sí. Ellos nunca te van a traicionar. Tenemos miedo a llorar porque te hace como vulnerable, pero si hay que expresar, hay que sacarlo y tocar fondo. Y ya que tocaste fondo, vámonos para arriba. Respiras y lo que sigue. Oye, cora herido, ese yo sencillo, tengo una idea. Princesa. Pero decirte, como dice Tabatita, nada más te digo rápido. Obvio. Llora 24 horas máximo. Sí, ya, lo demás, dale vuelta. 24 lo que horas, sigue, ¿no? ¿Tú qué crees? A ver, no, que yo tengo una idea. Cuando que nos cante tantito. Sí. Claro. Tantito. Para venga la alegría, venga. ¿Quieren el coro? Ok. Sí. Va. Este reclamo es pa' Cupido que no atinó. La caga siempre y hasta a ti ni me lo advirtió. Y me ha dejado el cor herido. Aún no sanó, aún no sanó. Oh. ¿Ya ves, Cupido? ¡Ay, Cupido! Cupido es el culpable de todo. Exacto. Y básicamente la letra va de eso. De hecho, o sea, la inspiración fue de la canción de Tini de Cupido. No sé si la hayan escuchado. Sí, claro. Pero, o sea, es que es la realidad. O sea, no culpes al chavo del que te enamoraste ni te culpes a ti por haberte enamorado el equivocado. Mejor a Cupido que fue su culpa. Seguro tiene miopía y astigmatismo y todo. Mantente ocupada en vez de preocupada. También es una forma de curar el corazón. Ir al gimnasio, generar endorfinas, pasarla bien. La verdad, yo sí me gusta el helado, ni para qué le digo. El chocolate y una peliculita romántica. Sí. Pero lo más bonito de todo es que mi querida Mía, pues nos está mostrando esta canción, que la canta desde el corazón, tal vez lastimado. Desde el cora. Pero que desde el cora, perdónenme, desde el cora. Y que muchas chicas, chicos incluso, se pueden sentir identificados. Te agradecemos que nos hayas acompañado, hermosa. Y bueno, un placer tenerte, por supuesto, como siempre, en Venga la Alegría. Vas a seguir con nosotros aquí en el programa. No, obviamente, esta belleza. Por lo pronto, familia, continuamos con más. Aquí en Venga la Alegría, Mauricio. Aquí ando, 11:41 de la mañana, y vamos a ponerle mucha adrenalina y amor al día con la siguiente nota de Olga Mariana, porque ella se fue a hacer un recorrido con paramédicos en motocicleta que llevan ayuda a hospitales. Cheque esto. En motocicleta, para médicos que acuden a las emergencias, en las que también se incluye llevar a papachos a los hospitales. ¿Cómo es que se unen paramédicos en motocicletas para lograr llevar ayuda a tantas personas que lo necesitan? Por redes sociales hacemos la convocatoria, algunos de nuestros patrocinadores nos dan una donación o nosotros mismos hacemos la compra de los insumos. Estamos concentrando todos para que vayamos a los primeros hospitales y entreguemos en cada uno de ellos la ayuda que se está entregando, que es apoyo para las personas o a los familiares que están por la parte de afuera. Estamos entregando el día de hoy al menos 150 cenas. Tienen ustedes dos cosas en común, que son paramédicos y además el amor por las motocicletas. ¿Cómo es que surge o llega esto a tu vida? Hace algunos años fuimos paramédicos y después iniciamos en el tema del motociclismo y iniciamos con este grupo en Ciudad de México. ¿Esta es tu motocicleta de paramédico? Sí. ¿Qué tiene de especial? Tenemos en esta cajita todo el botiquín y todo el equipo médico que debemos de ocupar. Llegó el momento de ponerme el casco y lo necesario para cuidar la seguridad. ¡Venga! Estamos llegando al primer hospital. A ver, muchachos, les doy cobijas, les doy vasos. Vamos a hacer la siguiente entrega.
de lo demás que vamos a tener. ¿Qué es lo que tú te llevas de esta experiencia y de esta gran iniciativa? La satisfacción de haber nada más puesto un granito de arena en cuestión de darles un apoyo el día de hoy. Buenas noches, un impermeable. Acá. Un poquito más adelante. Me voy a dar por acá un impermeable. Gracias. Bien lindo porque pues ahora sí que se están preocupando por la gente que lo necesita. ¿Lo sorprendieron? Sí, la verdad sí. No hay palabras como agradecerles. Les agradezco el apoyo. Es mi papá que está internado. Te estamos esperando cualquier noticia. Pero se los agradezco y que Dios los bendiga. Toda mi admiración y respeto. Bueno, nosotros somos Paramédicos en Moto Ciudad de México. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Hay que unirnos y no se muevan, que están viendo. ¡Venga la alegría! Mi querida familia, sean bienvenidos a la sección donde nuestros conductores o se quedan afónicos o también se quedan sordos. Una de las dos, dependiendo quién sea el que se va a poner los audífonos. ¡Grítame! ¡El objeto! Tenemos dos equipos. Ya saben, van a tener un minuto para tratar de adivinar la mayor cantidad de objetos que van a salir en la pantalla. Van a poder gritar, mimizar, actuar. Si no se la saben, dicen paso. Muy claras las reglas. Patricio Borghetti, se me informa que eres el seleccionado. Vamos a ponernos de este lado. Mi querida Mía. Lista, lista para ganar. Esperemos que no te vayan a poner los audífonos a ti para que te quedes sorda. Atrás de la X, nos ponemos en fila. ¿Estamos listos, Pato? Vamos. 3, 2, 1. ¡Grítame! ¡El objeto! Disquete. Disquet. 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 ¡Sí! Cambio, cambio. ¡Zapote! Brinca, Cristal. Zapote, chipotle. Zapote. Chapote. Zapote. Punte, punte, punte. Ya lo había dicho, ya lo había dicho. Ah, no escuché. Baby doll. Actúa. Actúa. Baby doll. Eso. Ay, espermatozoide. Actúa. Punto. Carcajada. Carcajada. Sangolotear. Sangolotear. Sí. Punto. Walkman. Audífonos. Walkman. Eso. Ahí se pasa. Teléfono. Teléfono. Cubo Rubik. Cubo Rubik. Ay, ay, qué rápido. Chicharrón. Chicharrón. Chichón. Chicharrón. Chichona. Es arriba. Chicharrón. Es arriba. Tiempo. No me las quise apretar, mejor. Pero es acá, Cris. Hay que explicarle a Cristal que el chicharrón es arriba. Ah, chicharrón, chicharrón. Esa es la maciza. El equipo tuvo 9 aciertos. Vamos a cambiar, por favor. Venga, ¿quién va a ser? Al Capi Pérez. Venga, Capi Pérez es experto. Tienes que superar 9. Sí, lo valgo. 9 aciertos. Equipo, ¿están listos? Sí. 3, 2, 1. Grítame el objeto. Chimichanga. Chimichanga. Otra. Patines. Patines. Bien. Moño. Moño. Aeropuerto. Aeropuerto. Armadillo. Armadillo. Arma. Animal. Armadillo. Paso. Otra. No. Fabuloso. Fabuloso. Prev. Fan. Fabuloso Prev. ¡Fabuloso plan! ¡Frem! ¡Fabuloso plan! ¡Frem! ¡Paso! ¡Pasa! ¡Madre! ¡Rápido! ¡Mojarra! ¡Morena! ¡Morena! ¡Mojarra! ¡Hazla más, hazla más! ¡Mojarra! ¡Monarca! ¡Siguiente! ¡Pasa! ¡Tú es! ¡Pepitoria! Oh. Equipo, ¿qué pasó, equipo? No. Tuvieron solamente 4 aciertos. Mía, te tocó el equipo perdedor. Pero en esta ocasión son ganadoras porque tienen a Mía en su equipo. Y 9 objetos. Muy bien, Patricio Borghetti. Mi querida Mía, gracias por habernos acompañado. Que te escuchen, te sigan. Sí, por favor, escuchen la canción Cora Herido, que es mi nuevo sencillo. Está disponible en todas las plataformas digitales. El video musical también les puede gustar y es una bachata súper rica, así que vayan a escucharla. Bachata sabroso para que la escuchen. Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial, que se
A ver, algo sucedió en este programa y lo tenemos que sacar al aire. La verdad, para que la gente sepa, ayer el equipo del pueblo ganó a pesar de que el dado no los favoreció. Nunca. Cierto. Rompieron una marca, 4-1 consecutivos. Sí. Por eso los descubrimos haciendo una limpia al dado. No, eso es falso. Pero no sirve eso. ¿Qué es eso? Falso. Inteligencia artificial. Este, mi abuelita me lo recomendó. Pero ganaron. Los que no tienen idea, mi flor no decía nada. Amor y paz, Mariano como DJ. No. Algunos van a decir que era inteligencia artificial, pero les confirmamos que no. No avisaron que había cámaras. Vamos a ver. Se notó, porque era muy natural. Una lista bueno, cuando ganaron. ¡A jugar! 1-1. En realidad, ¿cómo hacen? Así como hacen limpia a mis compañeros. Compañero de la zona. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Comienza el pueblo. No sé si sirvió la limpia, ¿sí? ¿Es de buena suerte? La limpia es para el dado. Ya basta. Ya, la limpia es solo para el dado. Va. Vamos, Jim. Ya basta, vámonos. A ver, tocó inanimado, vale. Entonces es un 5. No te, yo no me alegraría tanto. Yo le toco a ti. A ti solito. Va a salir súper bien. Ay, claro. Es que no era por esa. Mucha suerte. 20 segundos. Siempre. 20 segundos. A partir. Se viene el buche cabuche. 20 segundos a partir de ahora. Una palabra. ¿Cinco palabras? Él. Hizo ruido. ¿Hizo ruido? Niño. El niño. ¿Ya? Algo malo. El niño de la pijama. El niño que domó el viento. Hasta allá. Si está sirviendo la limpia. Vamos. ¿Quién viene del favorito? Lucecita. Vamos. Vamos a jugar. Bienvenidos. Gracias, Paz. Eso del vértice, del vértice. ¡Frena! Otro buche cabuche. Sí. Es que, a ver, Patito. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Gracias. Es que sí, como que esa palabra no. No despista. Mucha suerte. 20 segundos. ¡Vámonos! El buche, ¿no? Sí, 20 segundos con el buche cabuche. Me preocupó tu cara. A partir. Me emociono mucho. De ahora. Tres. No sabes. Primera. El. Tres. Después. Otro. La tercera. Tres. Tres más tres. Tres por tres. Tres. Tres a las tres. Tres para tres. Tres. Tres viendo tres. Ya. Sí. Tres contra tres. Tres veces tres. Ah. Tres veces tres. No hay punto. Aquí no ha pasado nada. 0-0. Vamos, Florecita. Ahí está. Por ayuda. Bien. ¡Eso! ¡Bien! Es un 6. Quique te festejó como si fuera. Antes era lindo, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. El sin palabras lo ha transformado. Los favoritos son así. Vamos a ver si sale el alacrán o. Ni la torta brinda. No, porque mira, en las buenas y las malas. 20 serán los segundos. 20 segundos sin hacer ruido. Yo tengo mi. ¿Tenla? Es el mismo. 20 segundos. A partir de ahora. No sabe. El sabor de las cosas.
Mitch fue. El punto es de Mitch. Encima un 6. Todo mal. Bueno, acaban de adivinar un 6. Bueno, es una buena estadística. Puede ser, sí. Este día adivinaron una de una. Radioactiva. Las cosas simples. No estaba tan difícil. Creo que será la más fácil. ¿Sabes qué? La expresión facial de Flor. Sí. Vamos. Es muy bien. Espérame, espérame. Pues acuérdate, loca. 20 segundos. 20 segundos. Vamos, vamos. 20 segundos a partir de ahora. Son cuatro, no sabes. ¿Cuál es la película? Primera. Escritor. Historias, periódico. Noticias. Noticias. Herencia. Legado. Legado. Legado en. El. La. Los. Legado de los tiempos. Legado de los pies. Legado de los huesos. Legado de los huesos. Punto. So I'll give a hoot what you do, say, girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little. Cuidado, porque podría haber otro récord. Van dos radioactivas consecutivas. Muy bien. Y ahora es robo. Robo, 20 segundos. ¡Es robo! Por allá, ¿eh? Robo, robo. ¡20 segundos! ¡Ya me cagó! El pueblo no lo soporta. A partir de ahora. ¿La primera? Sí. Si tú, si tú, si tú te vas. Si tú no vuelves, si tú no vuelves. Si regresas, ¡punto! Esa mujer cuando baila se parece a una culebra. Ay, sí, como una culebra. Ay, sí, como una culebra. Cuando baila se menea como una mecedora. Ay, sí, una mecedora. Ay, sí, una mecedora. Está bueno, vamos, vamos. Esa es una canción de Rosana. Vamos. Hasta abajo. Dos. Dos. Ah. Cris, te digo algo. Nunca hasta ahora se adivinaron tres radioactivas seguidas. Pues tienes esa posibilidad. Dios mío. Podría ser este día. Este que estás bien escondido. Tres consecutivas adivinadas. Es para dejar. Está perfecta. No les hace caso. Así no se hace lo mismo. Abre tus ojos, Ricardo. Tú a todas. Nada más dígale que sí, pero que se haga para allá. Vamos, Cris. Palabra por palabra. Vamos. 20 segundos reales. ¿Cuánto contaste? A partir de ahora. Son 8. La primera, él. La casa. Las casas. Las ventanas. Las puertas, las figuras. Las cosas. Las conexiones. Las fotos. Las esquinas. Las esquinas y las cosas. Y las esquinas, estaba bravísima. No seas van. Así. ¿Cuál? Las esquinas y las cosas que van. Las esquinas y otras cosas que se van. Vamos. Lo hizo muy bien, la verdad. No da tiempo, no da tiempo. Vamos. Vamos. Y tiró Mau. No dije nada del intercambio, que hay función viernes, sábado y domingo. El descuento. No dije. No lo dijo, es verdad. En el teatro Jorge Negrete. No lo dije. No lo mató. No, es verdad. Ya está, ¿no? Vamos, 20 segundos. Esta está muy larga. Sí, muy. 20 segundos. Ah, no. A partir de ahora. No sabes, la primera. Buscando. Horizonte. Ahí. La segunda. Río. Camino. Carretera. Vereda. Diabólico, salvaje.
Lejana Laguna Salvaje. Lejana Laguna Salvaje. Hacia rutas salvajes. Hacia hasta. Hacia hasta. Vamos. Mi querido Pato, hoy es... 1-1, se empató. Pero me gustaría decir algo antes. Hoy es el Día Internacional de la Paella. Y más adelante, todos los caballeros estaremos preparando y degustando una paella deliciosa en la sección Entre Compas. Hablando de... ¡Ahí está! No es... Y ve nada más, qué cosa tan deliciosa. Le dejo con otro juez. Ahorita regreso. No, todavía no, Pato. No. Todavía no está lista. No puedo ir. Lista más adelante. Alguien que sea juez, por favor. Todavía no. Más adelante, mientras los caballeros decimos las técnicas que tenemos para ligar y seducir. Ahora sí, vámonos. Las técnicas para ligar. Uy, qué duro, qué fuerte está esto. Vamos. En realidad no fue una limpia, echaron sal. Sal era lo que le echaban al lado. Cuidado la boca. 20 segundos para recuperar, para empatar. Vamos, Kike, ya. 20 segundos. A partir de ahora. Dos. La primera. No. No seré. La segunda. No llegué. No soy. No ganaré. No triunfaré. No victoria. No puedo. No puedo. No podrá. No podrá. Punto. Completamente empatado. Vamos, Capi. No podrás olvidar. Canción de Cristian. No podrás. Uy. Aquí podrían pasar al frente, sí, Capi, ¿eh? Qué rico. Agarrar la delantera. Vamos. Tomar ventaja. 20 segundos donde podría partir si así lo quisiese. Quiero bailar tu canción. 20 segundos a partir de ahora. El cielo. Vamos, Tabatita, ¿eh? Es un dos. Es un dos. Veinte segundos. A partir de ahora. ¿Cuántas son? Cuatro. La primera. ¿Quién te habló a ti? Atención, porque están desafiando. Si Ricardo empezó a hablar antes del cero, lo dijo correcto. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Vamos a ver. Es Ricardo. ¿Quién te hablará? ¿Quién te habló a ti? ¿Quién te habló a ti? ¿Quién te dijo eso? ¡Punto! Atención, ahora va ganando el favorito. 3-2. ¡Vamos! Y pierden 5 segundos. Vamos. Mato 2. Pero no lo pediste tú, papi. No. 15 segundos. Uno. Este es el último turno por equipo.
necesito. Último turno por equipo. Ay, sí. Atención. Una mecedora. Ay, sí. Vamos a hacerles una mecedora. Porque nada más en el 5 me hablo bonito. A ver, hablo bonito siempre. Me tiene. Vamos por esa canción. 20 segundos. No, 15 segundos, perdón, 15. No estoy preocupado, María. A partir con el buche. ¿Eh? Sí, lleva media hora pensando, árbitro. Aguas que vas a escupir. Vas a escupir, vas a escupir. A partir. No la escupa. De ahora. Cinco, la primera, la. Un. Una. Una vida. Una vida no. Una vida no tan. Una vida no tan ágil, una vida no tan padre, una vida no tan... Una vida no tan fácil. Tan simple. Una vida no tan fácil. Una vida no tan simple. Ay, qué curado. Una vida no tan simple. Vamos, Sergio, vamos. Y ahora tiene todo para ganar el favorito. Cuatro. Hay que felicitar a Dulce. Dulce. Ella la fui a visitar cuando hice mi reportaje de familia. Correcto. Es su cumpleaños. Este día es su cumple, Dulce. Te queremos, Dulce. Ídola. Bueno, cuatro. Vamos, Dulce. Cuatro. Vamos. Cero. 20 segundos para robar. 20 segundos para robar. A partir de ahora. ¿Cuatro? Son cuatro. La tercera. Recuerdo. Sabía. Sabré. Supe. Seré. Sabía. Soy. Seré. Será. Esa. Será. Será. Eso. La primera. Está. El. La. Los. Al. Al cielo. Al cielo. ¿Al cielo qué será? Híjole, no entendí. ¿Se pueden robar? Adiós, no. Se lo pido a Dios. Ya lo sabe Dios. ¡Se acabó! ¡Se gana! ¡El favorito! Ya estamos listos con nuestro especialista Johanan Díaz, reportero e investigador del fenómeno OVNI. Bienvenido. Tenemos avistamientos, gracias. Bienvenidos. Pero gracias. Antes de empezar, te tengo que preguntar sobre el tema del momento, ¿no? Lo que se presentó en la Cámara de Diputados, hubo como unas muestras, unas momias. ¿Qué opinión te merece todo Mira, esto? Mira, pues es, fue un evento muy importante, es un evento histórico para la República Mexicana y que está marcando pues, una tendencia muy destacada en toda Latinoamérica. Y creo que lo que debemos de resaltar de este punto es el testimonio de los pilotos y de los controladores de tráfico aéreo, quienes nos están diciendo que debemos legislar para tener un organismo que estudie, investigue, analice el tema de los ovnis. Y desde luego vemos ahí las imágenes de las momias, que son consideradas las momias de Nazca, que se están haciendo los estudios y que se está haciendo todo lo necesario para determinar si esto puede producir pues realmente material claro. De una raza no humana. Exactamente. Que existen los recursos, ¿no?, para que se pueda hacer esta investigación. Pero tú también te encargaste de hacer tus investigaciones, incluso nos traes algunos avistamientos Así nuevos es. Que vas a compartir. Algo de Inglaterra, ¿verdad? Exactamente. Vamos a iniciar precisamente con estos avistamientos en Inglaterra. Se tratan de 5 objetos luminosos. Ahí los estamos mirando en la parte superior. Y vean ustedes que hay un interés desmedido en estos momentos a nivel mundial sobre estos objetos. Vean ustedes, son objetos de color blanco, objetos que se van desplazando lentamente. Y vemos ahí que van, pareciera que van descendiendo. Desde luego, cada uno de los materiales que se presentan, bueno, están en proceso de investigación, descartando que no se trate de inteligencia artificial, que ya lo hemos abordado en otro momento, que no se trate de una manipulación digital, que es completamente distinto a lo de la inteligencia artificial. Entonces, vemos ahí que la gente estaba atónita mirando a estos objetos. También a través de las redes sociales, se ha mencionado que en este mismo sitio, allá en Inglaterra, y lo hemos visto aquí en los programas anteriores, que son constantes los avistamientos y pareciera esos avistamientos masivos. Pareciera entonces que es la tendencia en estos momentos y pudiéramos asegurar a partir de lo que tenemos, que Inglaterra tiene
y está viviendo una oleada ovni tremenda. Lo que estoy viendo es que son diferentes, o sea, como que estos tienen un movimiento en la luz que no se aprecia como un círculo, como lo hemos visto en otros videos, o sea, sí varía un poco la forma. Estos son como alargados, si se dan cuenta, los que están en la parte superior son como alargados y en los que están en la parte inferior tienen una composición completamente distinta. Sí. Esto es bien interesante porque es ahí donde nos damos cuenta que están a baja altitud. Tenemos también una serie de testimonios, ¿verdad? Así es. Esto es en el estado de Coahuila, aquí en la República Mexicana, al norte, y vemos que son zonas desérticas, zonas donde son constantes los avistamientos de estos objetos voladores no identificados, pero así también de la presencia de hombrecillos. Es muy importante esto porque no es la primera vez que se reporta. Esto viene desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues ahí están. Primero veíamos ese avistamiento un tanto verdoso. Este último veíamos que es el Starlink, pero es la comparación para que nos demos cuenta cómo se ve uno y cómo se ve lo otro. Pero son lugares desérticos, son lugares que son alucinantes por la cantidad de avistamientos que hay, de tanto de objetos como de hombres vestidos de blanco que se acercan a los pocos lugareños que hay al interior del desierto. Johanna, nos encanta tenerte aquí. Hay un auge en este momento, tremendo. Un boom, una comunidad muy grande que cree en la vida fuera del planeta Tierra. Gracias por contarnos tu testimonio y tu investigación y te esperamos pronto porque hay mucho que seguir platicando. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Johanna. Continuamos aquí en Venga la Alegría. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Sección entre compas. Hoy, Día Internacional de la Paella. Roy nos trajo este manjar, por favor. Nos han preparado una paella. Ustedes, Roy, te luciste. Gracias. El tema de hoy es, ¿existe alguna técnica infalible para ligar, para hacer que caigan rendidas? Es un gran tema porque hay mucho vato solitario allá que no sabe cómo llegarle a las morras hoy en día. ¿Sabes cuál es algo muy importante? ¿Cuál? La comida. Hacer una cena, una comida, pero hacérsela tú a la dama en cuestión, creo que ese es el elixir básico. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? ¿Te sirvo, Capi? Por favor, ustedes son de los que esperan a que la mujer se anima, hacen contacto visual, o ustedes van directo a matar, ¿cómo le hacen? La verdad, mi querido Kike, yo... Si yo me esperara a que alguien me hablara a mí, estaría soltero. No, yo siempre desde morro me aviento. A ver, ¿sabes qué? Esta morra me gusta, me voy a hacerla sentir. Al ruedo. Que la voy a hacer feliz yo. Y así Bueno, por favor, pero Capi, tú tienes algo, Capi, que no todos los hombres tienen. Bueno, ¿eres carismático? Carismático. Muy carismático y me imagino que con eso también caen muchos. Paso. Sí, totalmente. Dar planteamiento a una buena conversación, ¿sí o no? Bueno, claro, sí, sí, sí. Ahora, cuando alguien es rojo, rostro, se ve bien, está galán. Por ejemplo, Patricio, Mauricio, ¿ustedes qué hacen? ¿Se dan su taco o ustedes cuando ven a alguien van directamente? No, ¿por qué eres descartante? Oye, acabas de decir que eso no era tu fuerte. Yo no he dicho nada. Pero te volteó a ver. No. Bueno, y luego, ¿cuál es tu técnica? Pato, ¿cuál es tu técnica? Abuso un poco de cantar, de canto. ¿En serio? Quédate aquí en mis brazos. Oye, Pato, pero es que dicen también, Pato, que el que canta o tiene la guitarra es el dueño de la fiesta y de las damas de la fiesta. No, hombre, no digas eso. Voy a comprar una guitarra. ¿Y tú qué haces, Pato? ¿Tú eres el que canta en una guitarra? No, yo no canto, la verdad, pero ahí está. Enseña los cuadritos. Yo creo que sí, la cocina es parte importante. Yo la primera vez o la segunda vez que invité a María José, le hice una cena en la casa y ahí pero cayó. Pero más si el primer día durmieron juntos, más bien dinos cómo le hiciste, pues él lo dijo. No, ella dijo, yo no quiero perderme este caballero. Y dijo, de una vez. Tú fuiste el conquistado. Yo fui conquistado, me dejé nada más. Otro camaroncito. Pero otro camaroncito. No hay frase matona, estas frases matonas que pronto dile esto. A ver si quieren, pasen el platito, yo les sirvo. Y si lo tuyo es la guitarra o la música, tú, Mau. Eso, si lo tuyo es ser simpático. Eso, acércate, no las pongamos. Sí. Es bien duro y es bien difícil de pronto decir, ay, esa me gusta y voy a caminar y voy a cruzar el salón o voy a cruzar el bar para decirle, hola, ¿cómo estás? Sí. Pues es la parte más importante, el no ya lo tienes. Bueno, Ricardo, ¿cuál es tu técnica? Esa. Me acerco. Te le acercas y me gusta. Hola, ¿cómo estás? Oye, mucho gusto. Veo que vienes con más gente, no te quiero molestar. Me darías tu teléfono para invitarte un café después o algo. Y vámonos. Voy a contar una técnica de un amigo actor, el señor Otto Sirgo. Le doy el crédito porque es de él. Yo no me atrevería a hacerla, pero si se animan,
Dice que él llega y le dice, hola, ¿te gustaría ir a hacer el amor conmigo ahora? ¿Qué? Eso ya no lo puedes decir. ¿Qué? Complicado. Perdón, exageré. Sí, sí, nos tomamos un café. Y que se ríen y de ahí. Esa técnica ya no la cuentes, era de otro México. Era otro mundo, ¿sí? Oye, ¿te gustaría ir a hacer el amor? Gracias. No, de nada. Sentarnos a hacer la paella. Riquísimo. No, de nada. ¿Cómo nos quedó? Porque nos dijiste todo, ¿cómo sí, era? Ya tiene todo. ¿Cómo te encontramos en redes, chef? Sale @paella en Instagram y en Facebook también y www.paella.com. Dale, ¿tienes pareja, Roy? ¿Tienes pareja? Sí, viene mi pareja. Vino con la novia. Claro, no se puede. Vino con la novia. Está la novia, sí, sí. La enamoró por el estómago. No, la verdad es que... Este es un día muy especial, muy importante para el rock en español, ya que un día como hoy, la banda de Soda Stereo realizó el último concierto de su gira de despedida que quedarían en la historia, Luz. Así es, mi querido Kike, esa banda maravillosa de mi época, pero no solo ellos marcaron a toda una generación, muchos más grupos de rock se volvieron íconos de los 80s. Te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Yo te prefiero irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador y el en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez y no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable? Y mañana nos espera un gran día aquí en... ¡Venga la Alegría!